sorpresa. Sí, una sorpresa. Dinos para menos me dijo que había una sorpresa por aquí para celebrar que tenemos 500,000 suscriptores. ¿Me ayudan a encontrarla? ¡Sí! Pues vamos a ver, tiene que estar por aquí la sorpresa. A ver, vamos a ver. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Unos dimetrodones! ¡Oh, no me van a comer! Hola, Bumpy. ¿Estás lista para la cena? ¿Cena? ¿Cuál cena? ¡Tú eres nuestra cena! ¡Amigos, ataquen! ¡A comer! ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Pu! ¡Pu! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Soy Bumpy Karateka! ¡Guau! ¡No voy a hacer su cena! ¡Con permisito, bye! ¡No inventen! ¡Eso dolió! ¡Sí, que se meta con uno de su tamaño! ¡Pobrecitos dimetrodones! ¡No sabían que ya soy Karateka! ¡Ya quiero encontrar la sorpresa que me dijo! ¡Dinos para niños! ¿Dónde estará? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Dónde estás? ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Los Pyroraptors! ¿Cuáles son tus últimas palabras, Bumpy? ¿Últimas palabras? ¡Ay! ¿Qué? ¿Alguien más? No. ¡Vámonos! Lo siento, compadre. ¡Aquí te quedas! ¡Ay, no! Creo que me pasé. Pyroraptor, ¿estás bien? ¡Ay, creo que sí! ¡Pateas muy fuerte, Bumpy! ¡Lo siento! ¡Es que me espantaste! Sí, fue mi culpa. ¿Pero qué andas haciendo por aquí? ¡Estoy buscando una sorpresa! ¡Dinos para niños! ¡Me dijo que había una sorpresa! Creo que había una sorpresa más adelante. ¡Ujú! ¡Gracias, amigo Pyroraptor! ¡Nos vemos! ¡Que te mejores! ¡Ya no estés espantando a otros! ¡Sana, sana, colita de rana! ¡Ay, qué emoción! ¡La sorpresa debe estar más adelante! ¡Qué padre! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay, ay, adentro! ¿Será esa la sorpresa? ¡Uy! ¿Qué hay por ahí? ¡Oh, oh! ¿Qué se escucha? ¡Oh, se están abriendo! ¿Pero qué hay allá adentro? ¡Oh, no! ¡Esto no se escucha nada bien! ¡Oh, no! ¡Son los gatos y raptores! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Ay, pero creo que no me han visto! ¡Mejor me voy a esconder! Hermanos, ¿huelen eso? ¿Qué? ¿Qué estás oliendo? Si yo también percibo algo. Creo que huele a un herbívoro. ¡Ay, no! ¡Que no me encuentren! ¡No! ¡Esos sí son muy malos! Hermanos, creo que está aquí atrás de nosotros. ¡Oh, sí! ¡Yo también huelo algo! ¡Pues vamos por él! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Piensa, Bumpy! ¡Piensa! ¡Piensa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Que no me atrapen! ¡Que no me vean! ¡Ay, no! ¡Ya casi me van a encontrar! ¡Oh, no! ¡Por favor, que no me atrapen! ¿Qué? ¿No hay nada, hermanos? No hay nada. ¡Qué extraño! ¡Ay! Creo que este sería un buen momento para salir corriendo. ¡Sí, correré! ¡Oh, no! ¿Escucharon eso? ¡Sí, vamos por él! ¡Ah! ¡Corre, Bumpy! ¡Corre, corre, corre! ¡Atrápenlo, hermanos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Aquí está la sorpresa! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Pero me van a alcanzar! ¡No podrás escapar! ¡Vamos, Bumpy! ¡Vamos! ¡Súper salto! ¡Wow! ¡Yes! ¡Wow! ¡Saltó muy alto! ¡Vamos, hermanos! ¡Nosotros también podemos saltar! ¡Ay, ya quiero ver qué es la sorpresa! ¡Oh, no! ¡Pero me van a atrapar los otros raptores! ¿Listos para saltar, hermanos? ¡Listo! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No sé si mi karate sea suficiente para derrotarlos! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, nanita! ¿Pero qué? ¡Es enorme! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡Oh! ¡Es enorme! ¡Es gigantesco! ¡Oh, no! ¡Es el gigantesco pterisinosaurio! ¡Ah! ¡Hermano, despierta! ¡Despierta! Creo que se desmayó del susto. ¡Dejen a Bumpy en paz! ¡Despierta, hermano! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Corran, hermanos! ¡Vámonos! ¡Sí, corran, corran! ¡Ah! Bumpy, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Muchas gracias, pterisinosaurio! ¡Gracias por salvarme la vida! No es nada, pequeñita. ¿Lista para abrir la sorpresa? ¡Oh, sí! ¡La sorpresa! ¡Ahí vamos a abrirla! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Dime, qué es, pterisinosaurio! No sé, vamos a averiguarlo. ¡Oh, sí! ¡Qué bueno que tienes esas garrotas para abrir la caja! Sí, vamos a usarlas. A ver, vamos si se puede. Vamos un poquito más. ¡Oh, ahí va! ¡Sí, va, vamos! ¡Tú puedes, pterisinosaurio! ¡Oh, vamos, sí! ¿Qué? ¡No hay nada! ¡Está vacío! ¡Ah, Bumpy! ¡No, pterisinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Mía es la venganza! ¡No, giganotosaurio! ¡Malo! ¿Ah, sí? ¿Y qué harás al respecto, Bumpy? ¡Oh,
¡Super ataque! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡No, Bumpy! ¡No más! ¡No más! ¡Golpe torbellino! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Realmente crees que eso me dolió? ¡Me estabas haciendo cosquillas! ¡Adiós, Bumpy! ¡Ah! ¡Oh, mami! ¿Qué? ¿Rexy? ¡Sal! ¡Ah, ¡suéltame! ¡Suéltame, Rexy! ¡Oh, sí! ¡Oh, ese sí me dolió en serio! ¡No te metas con Bumpy! Sí, ok. Ya aprendí la lección. ¡Está bien! Bien. ¿Estás bien, Bumpy? ¡Sí, Rexy! ¡Eres la mejor! Gracias, Bumpy. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy buscando una sorpresa. Me dijo Dinos para niños que aquí había una sorpresa. Ah, ¿te refieres a esa que está allá? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh, allí está! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin encontramos la sorpresa de la cual hablaba Dinos para niños! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Se ve fenomenal! ¿Qué? ¿Sorpresa? Me encantan las sorpresas. ¿Puedo verla, please? Si te portas bien, sí. Sí, me portaré bien. Te lo prometo. ¡Pues vamos! ¡Soy la más veloz! ¡Les ganaré! ¡Sí! ¡Oh, oh sí! ¡Es increíble! ¡Oh, ya quiero ver qué es! ¿Qué será? ¿Qué hay ahí adentro? Con permiso, señor Espinosaurio Indoraptor. Con permiso, Mosasaurio. A ver. ¡Ay, no! ¡Se ve genial! ¡Está enorme! ¿Qué será? ¡Ay, ya quiero saber! ¡Hay que hablar a Dinos para niños! A ver. ¡Dinos para niños! ¡No me escucha! ¡Dinos para niños! ¿Qué pasa, Bumpy? ¡Encontré la sorpresa! ¡Oh, qué bueno, Bumpy! ¡Voy para allá! ¡Sí! ¡Ya quiero abrir la sorpresa! ¡Ya quiero abrir la sorpresa! ¡Aquí estoy, Bumpy! Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Los dimetrodones y los piroraptors? ¿Y luego qué hacen ahí escondidos los atrociraptores? ¿Y el pterisinosaurio? ¿Por qué está en esa caja? ¡Bumpy! ¿Qué estaban haciendo? Pues es que quería encontrar la sorpresa, Dinos para niños. ¡Ya la encontré! ¡Oh, sí! ¡Allí está! ¡Genial! ¿Qué hay dentro, Dinos para niños? ¡Dime! ¡Ah, pues es una sorpresa! ¡Pues hay que abrirla! ¡Sí, vamos a abrirla! ¡Oh, sí! ¡Vamos a ver qué hay adentro! ¡Bumpy la escaladora! ¡Sí puedo! ¡Oye, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué hay adentro, Dinos para niños! ¡No se ve nada! ¡Hay mucho papel! ¡Ah, pues ahorita lo vamos a sacar! ¡Ay, yo quiero ver la sorpresa por los 500,000 suscriptores! ¡Oh, sí! Mira, pues lo que está dentro es muy grande, así que te tienes que bajar. ¿Qué? ¿Me va a comer? Yo espero que no. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Que no me coma! No, mira, vamos a ponerte aquí abajito. ¡Ay, ok! A ver, abajo, aquí con T-Rex. ¡Muy bien! ¡Ay, no aguanto la emoción de nuestros niños! ¿Qué es? Pues a ver, vamos a quitar este papel que está aquí. ¡Uy, qué es eso! ¿Lista para la sorpresa, Bumpy? ¡Uy, sí! ¡Estoy lista! Ok, pues vamos a sacar la sorpresa. ¡Uy! ¿Qué es eso, Dinos para niños? ¿Qué? ¡Está gigante! ¡Oh, quién es! ¡Parece que es Beta! ¡Así es, Bumpy! ¡Es Beta! ¡Hola, Bumpy! ¿Cómo es que está tan grandota? No lo sé. ¿Solo soy yo? ¡Pues te ves súper mega increíble, amiga! ¡Dinos para niños! ¿Podemos hacerlo de preguntas y respuestas para celebrar los 500,000 suscriptores, please? ¡Claro que sí, Bumpy! ¡Por eso invitamos a Beta! ¡Sí! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí, aquí estoy, Beta! ¡Hay que empezar las preguntas! ¡Ah, sí, las preguntas! ¡Sí! Ok, Bumpy, ¿estás lista para la primera pregunta? Sí, estoy lista. Ok, pregunta número uno. ¡Sí! Hola, Bumpy. ¿Nos puedes decir cuántos años tienes y cuál es tu amigo dinosaurio favorito? ¡Claro que sí! Tengo 4 años y mi dinosaurio amigo favorito es... ¡Beta! ¡Ah, tú también, Bumpy! ¡Sí! La siguiente pregunta es para ti, Dinos para niños. ¿O para mí? Sí. La pregunta es... ¿Cuál fue tu primer juguete o figura de dinosaurio? ¡Oh, déjame lo traigo! ¡Sí! Ok, creo que el primero no lo tengo aquí, pero el que he guardado por muchos años es este. ¡Guárdalo! ¿Cuál es ese? Pues vamos a abrirlo. ¡Ay, sí! ¡Ábrelo! ¡A ver cuál es! ¡Oh, es un bebé! Sí, está súper bonito. ¿Sabes de qué película es? Es una de Disney, ¿no? Se llamaba Dinosaurio la película. ¡Oh, es Aladar! ¡Uy, tiene pila! Y está bien bonito, ¿verdad? Sí, todavía tiene pila, está súper tierno. ¿Y qué puedo hacer? Pues le haces como que muerde, mira. ¡Ay, le estás aplastando su carita! Sí, se lo estoy aplastando, pero es para que haga como que come. Mira, le gustó. ¡Uy, quiere más! ¡Oye, qué más va a hacer! Pues se supone que puede mover sus piecitos, pero ya está muy viejito. A ver, vamos a ver si puede mover sus pies. A ver. ¡Cochino! ¡Oh, mira! ¡Ahí puede mover sus piecitos! ¡Ay, sí, está súper tierno, Dinos para niños! ¡Siguiente pregunta! Ok, la siguiente pregunta es para ti, Beta. ¡Ok!
¿Dónde está tu mamá Blue? ¡Oh! ¡Está con Owen, claro! Siguiente pregunta para Bumpy. ¡Sí, estoy lista! ¿Quiénes son tus padres, Bumpy? Ya sé, me creó el Dr. Wu. Muy buena respuesta, Bumpy. Sí, te toca a ti, Dr. Luz. A ver, hazme la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es tu híbrido favorito hecho por Oscar? Oh, muy buena pregunta. Híjole, son varios, déjame los traigo. Ok. Ok, uno de mis super híbridos favoritos creados por Oscar es este. ¡Uy, Ultimate Scorpio Rex! Está súper padre. ¡Uy, sí, me da mucho miedo! A ver, vamos a ver si funciona. ¡Uy, todavía funciona! Sí, tiene un montón de picos. Sí, tiene muchos picos y aquí está otro. ¡Oh, la Ultimate Indominus Rex! Sí, la Ultimate Indominus Rex. ¡Uy, sí, está súper padre! ¡Parece un dragón! Sí, esta ya no tiene pila, creo. ¡Ah, no, sí, poquita! ¡Uy, está súper padre! ¿Ese es tu favorito? Pues también es otro de mis favoritos. Tengo otro favorito, ¿quieres verlo? ¡Sí! Pues es este. ¡Ay, Morten Rex! Sí, está súper genial. Chécate todas las placas que tiene aquí, las protoplumas, los picos. ¡Oh, sí, está fenomenal! ¿Pero sabes qué? ¿Qué cosa de los peruanos? Tenemos otros super híbridos que no hemos revelado, pero los vamos a revelar para las aventuras jurásicas extremas. ¡Oh, sí, fenomenal! La siguiente pregunta es para ti, Beta. Ok. Desde que Kyosin te capturó, ¿tu mami te deja estar solita? No, nunca. Siempre estoy con ella, o con Bumpy, o contigo, dinosaurio niño. ¡Sí! Pregunta para Bumpy. ¡Sí! ¿Qué dinosaurio te da más miedo? ¿Qué? Ninguno, porque ya soy karateka. ¡Sí! ¡Ya! 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 ¿En serio? No, sí me da miedo el giganotosaurio y la Indominus Rex. ¡Qué miedo! Ahora pregunta para ti. Ok. ¿Cuál dinosaurio de tu colección es tu más favorito? Híjoles, ese está muy difícil. ¿No puede ser un híbrido? No, tiene que ser un dinosaurio. Ah, en ese caso, sería este. ¡Oh, la T-Rex de la Hammond Collection! Está súper genial, me encanta. ¿Sí, nada más ese? No, tengo otro. ¿Cuál es? Nada más y nada menos que este. ¡Oh, el espinosaurio de Jurassic Park 3! Sí, este es un repintado, lo hizo Oscar. ¡Wow, le quedó fenomenal! La siguiente pregunta es para ti, Beta. ¡Sí! ¿Quién gana, Ghost o Blue? ¡Ah, fácil! ¡Mi mami, Blue! Pregunta para Bumpy. ¡Sí! ¿Qué es lo que más les gusta hacer para divertirse? ¡Uy, muchas cosas! Me gusta ir al parque, correr, jugar, jugar con los dinosaurios y bailar la Macarena, ¡sí! ¿La Macarena? ¡Sí! Bueno, me gusta bailar y cantar y hacer ritmos y todo. ¡Oh, fenomenal! A mí también me gusta mucho ir al parque. ¡Sí, es genial! ¡Te toca! Ok, pregunta para mí. ¡Sí! Niños para niños, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? ¡Uy, como un millón! ¡Oye! Bueno, 500. No tengo 500. Ay, bueno, vamos a decir que de 20 para arriba. Sí, así está bien. ¡Sí! Pregunta para Beta. ¡Sí! ¿Te gusta bailar? ¡Sí! ¡Ritmo, dinos! Ok. ¡Yeah! Pregunta para ti, Bumpy. Ok. ¿Cómo te hiciste amiga de dinos para niños? Sí, me acuerdo. Me pidió ayuda para hacer su primer sorteo. ¡Sí! ¡Ay, sí, me acuerdo! Sí, te quiero mucho, dinos para niños. ¡Gracias! ¡De nada! Pregunta para ti, dinos para niños. A ver, dime. ¿Algún día harás un museo con todas tus figuras? ¡Uy! Jamás me habían preguntado eso. ¡No lo sé! Sí, yo tampoco. ¡Despierta, Beta! ¿Qué? ¿Qué pasó? Pregunta para ti. Ah, ok. ¿Qué me toca? La pregunta es, ¿qué pasó después de que Owen te volviera a traer con Blue tu mamá? ¡Se fueron en una misión secreta, José! Pregunta para ti, Bumpy. ¡Sí! ¿En qué país graban sus videos? ¡Oh, en México! ¡México lindo y querido! ¡Te pasas, Bumpy! ¡Eh, me gusta esa canción! Oye, me toca otra pregunta, ¿no? ¡Ah, sí! A ver, niños para niños, ¿por qué te gustan tanto los dinosaurios? ¡Ah, es muy fácil! ¡Porque somos super, ultra, mega, fenomenales! ¿Verdad? ¡Tienes razón, Bumpy! ¡Sí! Pregunta para Beta. ¡Sí! ¿Cuántos años tienes? ¡Igual que Bumpy! ¡4! Pregunta para Bumpy. ¡Ok! ¿Cuál es el dinosaurio con el cerebro más grande? ¡Ay! ¡Esa no me la sé, dinos para niños! ¡Sóplamela! ¡Dime cuál es! Creo que es el Troodon. ¡Ah! ¡El Troodon! ¡Sí! Para ti, dinos para niños. ¿Crees que el estegosaurio relajado me puede cantar I Feel Good? ¡Oh, claro que sí! ¿Dónde está? ¡Vamos por él! ¡Aquí está! ¡Vamos, amigo! ¡I Feel Good!
I knew that I would. Kurururururu. I feel good. Kurururururu. I knew that I would. Kurururururu. So good. So good. I got you. Bam, 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 bam. Wow. Pregunta para Beta. So. ¿Cuánto es 3 por 175 entre 4 por 98 más 4? ¿Tú? ¡Un montón! A ver, ¿no sabes? ¡Ay, no! ¡Está muy difícil! ¡A ver! ¡12,866.5! ¡Sí! Pregunta para ti, Bumpy. ¡Ok! ¿Cuánto tiempo realmente se tarda Dinos para Niños en editar sus videos? ¿Tú? ¡Ay, un montón! ¡Como 20 horas! ¡Oye, no es cierto! Bueno, depende. Unos 3 horas, otros 20, y así. Pregunta para ti, Dinos para Niños. A ver, pregúntame. Dice así. Oye, mi temporada menos favorita de Campamento Cretácico fue la temporada 5 por lo de Sam y Jazz. ¿Crees que estuvo bien? ¿Sí o no? ¡Oh-oh! ¡Oh-oh! Creo que no debemos decir eso. No. No me gustó. Oye, Bumpy. Pues todo no me gustó. Pregunta para Beta. Sí. ¿Nos puedes decir el nombre real de Dinos para Niños? ¿Puedo? No, creo que no. Ok, lo siento. No. Pregunta para Bumpy. Sí. ¿Cómo conociste a Beta? Oh, me la presentó Dinos para Niños. Sí. Pregunta para ti. Ok. ¿Cuándo vas a mostrar tu rostro? ¿Mi rostro? Ay, no, ¿verdad? Está muy feo. Oye. Ok, no, está muy guapo, sí. Bumpy, te pasas. Ya, Dinos, ¿cuándo? No lo sé, quizás al millón de suscriptores. Ok. Pregunta para Beta. Sí, lista. ¿Cuántos dinosaurios tienen en su colección? ¿Eh? Ay, no sé. Muchos, muchos, muchos. Pregunta para ti, Bumpy. Sí. ¿Esperaban llegar a tantos suscriptores? ¿Qué? ¡No, para nada! ¡Son los mejores de los niños! ¡Gracias por todo su apoyo! ¡Ay, sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Son los super ultra mega mejores y más fenomenales! ¡Te toca a ti, Dinos para Niños! ¡Ok! ¿En algún momento pensaste que harás felices a tantos niños con tus videos? ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! No, la verdad no. Pero eso es lo que nos inspira y motiva para seguir haciendo videos, ¿verdad, Bumpy? ¡Sí! ¡Es súper genial hacer felices a todos los Dinos para Niños! Pregunta para Beta. ¡Sí! ¿Qué te gustaría decirles a los Dinos para Niños? ¿Qué? ¿Lo que yo quiera? ¡Sí, lo que tú quieras! ¡Los amo! ¡Muchas gracias por ver nuestros videos! ¡Sí! ¡Los amamos! Ahora vamos a los... ¡Vamos! Y bueno, queremos empezar saludando a Matías Santiago Lemos González de Celaya, Guanajuato. También Esteban de 4 años de Puebla, Luis y Rodrigo de Guatemala, Eliezer Sánchez y sus dos primitas Marta y Carla de Maryland, Isaac Lagos de Ecuador, Jonathan Benjamín Hidalgo que va a cumplir 5 años, wow, también a Zidane Alberto de Baja California Sur, a Camilo de México, Samuel Espino de León y su hermana Isabela, Benjamín que cumple 4 añitos este 22 de septiembre, también Mateo T-Rex y Santi Rex, Paula Sanabria de Irapuato, Guanajuato de 3 años, Antonella de Chile, Santi Penagos de Monterrey, Nuevo León, Julio Said, Santino Silva de Uruguay, Elena Victoria, Abel Calé de 4 años y Adam 9 de Aguascalientes, Luis Gabriel Rosario de República Dominicana, Alonso y su mami Vero, Julián de Tapa, Tabasco, Tiziano Bendaño y por último, a Pablo Vera de Argentina. Nos vemos pronto, Dinos para Niños. Que tengan un bonito día.